Hey, ¿qué tal amigos hispanoparlantes, transfans desde el nuevo orden mundial? Bienvenidos a otra video review de Lord Jules. Otra video review, no, ya dije que no, es revisada con guante de látex, pero sin guante de látex porque sale caro. Y comenzamos con este Protectobot. Ahora vamos con los Protectobots. Digo, fuimos con los primeros con los Stunticons, ahora vamos con los Protectobots. Y nos toca este caso a Rook, que es otro inventado de Hasbro para podernos vender a toda la línea de los Protectobots, ¿no? Porque obviamente, este es el reemplazo que usaron aquí en América para Groovy, que es tamaño deluxe. Entonces dijeron, pues vamos a inventarnos a otro mono. Y en este caso, Rook, que es un camión del SWAT, que más bien yo le veo como carita, como de si fuera un camión para desalojar a los maestros que estaban en la Plaza de la Revolución, ahí en el Monumento o en el Zócalo de la Ciudad de México. Trae su arma, que es este cañón, bueno, un cañón, ¿no? Como pincita. Y su arma, manita a pie. ¿Por qué digo que es manita a pie? Porque ya saben que se convierte en mano o en pie este muchacho. Entonces vamos a quitar todo esto para empezar a transformarlo. Y aquí dijeron, no, pues no tengo que sacarlo. Ahí está, vamos a dejarnos un poquitín para que lo vean. Está muy bien esculpido, digo, tiene el SWAT acá, así se ve Y se ve maluco, se ve bonito. Trae su loguito Autobot, digo, obviamente no recuerden que el uso de la fuerza excesiva en los Autobots pues desencadenan cosas feas. Entonces vamos a levantar todo el frente. Acá. Vamos a subir las patitas. Las separamos con mucho cuidado. Con mucho cuidado si no se zafan, como lo acabo de hacer yo, amigos. Sí, pero no importa porque estas patitas se vuelven a meter en su lugar. Las zafamos de acá para que agarre una altura considerable. Si no, va a quedar hecho un hobbit. Van a empezar que están viendo el Señor de los Anillos. Se atoran. Vamos a sacar los brazos que vienen unidos acá. Ahí está. Acá vamos a ponerle sus manos acá. Vamos a subirle su mochila. No es cierto. ¿Saben qué vamos a hacer? Ah, miren, aquí este colado no debe de ir aquí. Esperen un segundo. Déjenme bajar un poquito más la cam. Si no, no va a caber. Este colado se sigue metiendo. Y vamos a levantarle acá su cara, que está colapsada. Damos la vuelta. Y tenemos a Rook. Ahora sí alzamos su mochilita. Tenemos a Rook de Combiner Wars. Está padre. Digo, aquí lo más interesante que se me hace de esta figura. Nomás que les digo que pues, aprendan a transformar bien con. Bueno. Lo particular de esta figura es que no trae manos, amigos. Trae manos aquí. Ah, mira aquí. Trae sus manos, pero las trae cerradas. Todo aquí lo que viene siendo trae un hoyo. ¿Por qué trae un hoyo? Pues para ponerle esto. Así. Y podemos poner su arma acá. Se ve más malo. ¿No? Aquí la particularidad, o ustedes que se quieren desmayar, es que miren, por ejemplo, trae acá su. Vamos a secarnos un poquito, ¿verdad? Poquito, ahí está. Pues trae su gorro como ruso, ya vieron, así como para el frío de las orejas. Y también trae lo que viene siendo sus frenos de caballo, porque trae algún problema bucal de esos canijos que tardan muchos años en corregirse. Pero bueno, es una bonita figura. Se ve sí se ve corpulento, se ve como que se le entró duro al esteroide. Lo único que se me hizo raro fueron las manos que están así huecas. Y pues nada más, digo, pues está padre. Si ya consiguieron a todos los Protectobots, yo creo que este es como que el mejorcito. No mejorcito, sino como que el más interesante. A pesar de ser un inventado de Hasbro, pues se ve padre, digo, se ve malón, se ve maloso, se ve maluco. Ah, trae su loguito aquí, Autobot, aquí en la frentecita, y pues para reafirmar, ¿no? Pues para que se acuerde de dónde viene el muchacho.
Entonces, pues bueno, con esto me despido, amigos. Ahí está, para que lo puedan apreciar en su máximo esplendor. Y nos vemos en la siguiente revisión. ¡Revisada! Nos vemos, bye.